buscando en la zona de Antuna. Antuna retrocede para Kevin y Kevin de nueva cuenta con Gutiérrez. Gutiérrez con Vega. Vega que amaga la pelota. Está el segundo, está el segundo, está el segundo gol. ¡Gol! ¡De México! Gol AT&T 5G. Juguemos donde juguemos. Somos locales. El gol es de Arteaga, pero la anotación, la idea, la inspiración, el duende y los fantasmas son de Vega. Totalmente de acuerdo. Y otra vez México hace el gol a través de presionar alto, recuperar la pelota porque la recupera Alexis Vega. Y de ahí el equipo mexicano empieza a dar 6 o 7 toques. Se bota este tipo que ve cosas que pocos ven. Aquí está el pase, ¿no? Está suponiendo que alguien, ya sea Henry o alguno, tiene que aparecer. Arteaga, que tiene premio porque va, hace una diagonal, abandona la zona izquierda, control izquierda, remate por derecha. 2-0 en favor del equipo nacional, medio ahí, pero bueno, 2-0, ¿no? Y tampoco.